Radio SMEP presenta. Compañeros, que la unidad hace la fuerza, y el día de hoy la unidad, la unión de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía y el Sindicato Mexicano de Electricistas ha dado sus resultados. Queremos informarles a los compañeros del ESME y a los compañeros de la NUE que hay avances importantes en la solución de nuestras demandas. Y hay que situarnos en ese contexto de que solo la unidad de los trabajadores y la unidad de los usuarios nos harán invencibles. Algunos cuestionan del por qué el sindicato tiene una relación tan importante con la NUE. Y para nosotros, esa alianza de usuarios y trabajadores es una alianza estratégica en la defensa del patrimonio, de los derechos y de las propuestas de los trabajadores. Por esa razón, en un hecho inédito, hemos integrado una mesa de negociación a donde hubo participación de ambas partes, poniendo por delante, para el caso del ESME, el cumplimiento de los acuerdos tomados con la Secretaría de Gobernación y que han estado retardando durante meses. La NUE poniendo por delante su demanda del derecho humano a la energía, de la tarifa social y del borrón y cuenta nueva. Y en esta alianza histórica entre trabajadores electricistas y usuarios en resistencia, usuarios de la energía eléctrica, vamos a entregarles buenos resultados. Por eso, compañeros, deberíamos festejar esta unidad indestructible entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía. Para conocer los avances, le vamos a dar el uso de la palabra a nuestro compañero Juan Carlos Escalantes, que informará en lo particular sobre la mesa en torno a la solución de las demandas de nuestros compañeros usuarios. Adelante, compañero. Bien, compañeros,
Lo primero que hay que reconocer es esa digna lucha que han mantenido durante prácticamente 35 días en la esquina de Reforma e Insurgentes. Y no es cualquier lucha. Y mucho menos es cualquier cosa la decisión que tomamos de perfilar esta pelea en el sentido de poder resolver las demandas históricas de los usuarios que ya señaló el compañero, se compactan en el derecho humano a la energía eléctrica, la tarifa social justa y el borrón y cuenta nueva. En ese camino discutimos en esta mesa con Gobernación. No es sencillo. Nos pedían que levantáramos el plantón. Y desde luego les dijimos que no, hasta que no tengamos la certeza de poder resolver de manera satisfactoria este conflicto. Por eso nos tardamos y por eso reconocemos su espera, su dignidad de lucha. Primero, abordamos varios puntos que tienen que ver en general con todas las demandas de la Asamblea Nacional y en particular con el trato con las distintas dependencias. Señalamos el asunto central del plantón, que es el asunto del borrón y cuenta nueva. Dijimos que tenemos en principio ya un listado de compañeros de alrededor de 70.000, que es el primero que vamos a ingresar. Nos vamos a sentar las partes en una mesa y vamos a revisar en general todos los adeudos. Y a partir de definir la cartera vencida, vamos a trabajar una propuesta junto con el SME para poder alcanzar la demanda fundamental del borrón y cuenta nueva. El día de mañana, quedamos por nuestra parte de redactar la minuta, observando en principio este punto. Un segundo elemento que desde luego señalamos es la necesidad de que a partir de definir el asunto de la cartera vencida, regularicemos la situación de los usuarios. Ellos planteaban que ofrecían a la Comisión Federal de Electricidad y nosotros planteamos en la mesa la necesidad de hacerlo acompañados con la propuesta del SME de poder establecer una suministradora básica de electricidad de manera diferente y utilizar esta mesa precisamente para concretar los permisos con la Comisión Reguladora de Energía y darle salida precisamente este conflicto de los usuarios, no solo para alcanzar el borrón y cuenta nueva, sino fundamentalmente también para alcanzar una tarifa justa. El tercer elemento que se planteó en la mesa es el papel que viene jugando la Procuraduría General de la República, intentando en los principales momentos de lucha amedrentar, criminalizar o de judicializar la protesta, levantando oficios en contra de algunos de los principales dirigentes de la Asamblea Nacional de Usuarios. Y señalamos, no se trata de hacer que no se respete la ley, pero tampoco de confundir cuando actúa la PGR, porque en todo caso eso nos parece un acto de represión y no la salida social a un conflicto social. Por lo tanto, exigimos ahí que se detengan esas acciones y evidentemente se van a detener. El cuarto elemento que estuvimos planteando allí, desde luego, es el papel de la Profeco, que hasta la fecha ha incumplido. Pero es indiscutible que ahí se planteó que también para detener todas estas acciones, la CFE va a detener
todos los cobros de carácter extraoficial. No nos va a tener por qué estar presionando en nuestra casa ni en los cortes. Finalmente, compañeros. ¡Borrón y cuenta nueva! ¡Tarifa social! ¡Borrón y cuenta nueva! ¡Tarifa social! ¡Borrón y cuenta nueva! Finalmente, retomamos. ¡No pagaré si no es con el SNE! ¡No pagaré si no es con el SNE! ¡Plantón con dignidad, insurgentes y reforma! ¡Plantón con dignidad, insurgentes y reforma! Finalmente, no dejamos de lado la ruta de los derechos humanos y planteamos retomar esta parte con la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, pero al mismo tiempo empujar la iniciativa de ley que tenemos en el Congreso de la Unión, particularmente en la Cámara de Diputados, para que esta, desde luego, sea reconocida como un derecho humano elevado a rango constitucional y la garantice el Estado a partir de una tarifa social. En lo fundamental, estos son los planteamientos. Mañana estaremos de nuevamente la comisión aquí discutiendo la redacción de estos puntos. Pero quiero decirles, compañeros, y esa decisión desde luego que la tendrán que avalar todos ustedes, que tendremos que continuar el plantón hasta que no tengamos la garantía de que van a respetar y van a reconocer nuestras demandas y se van a resolver. Si no hay solución, seguiremos en plantón. Si no hay solución, seguiremos en plantón. Quiero concluir que frente a todo lo que intente obstaculizar estos actos y estas decisiones, sobre todo tenemos que poner en el centro la unidad de la NUE, pero fundamentalmente, si algo nos está dando resultados, es mantener esta alianza histórica con la histórica resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, por lo que tenemos que continuar esta alianza hasta sus últimas consecuencias y hasta lograr los resultados que nos hemos planteado, compañeros. ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica! ¡Viva la unidad del pueblo y los trabajadores! Muchas gracias, compañeros. En la mesa de negociación del día de hoy estuvo presente la Secretaría de Energía, la Secretaría del Trabajo, el INDAVI, la Comisión Federal de Electricidad y el SAE, Agroacemex. Y toda esta coordinación de distintas dependencias del gobierno federal está coordinada por el subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación, René Juárez Cisneros, para conocer cuáles son los acuerdos, cuál es el avance en el cumplimiento de los acuerdos con el gobierno federal. Le voy a ceder el uso de la palabra a nuestro compañero secretario general, Martín Esparza Flores. Bien, compañeras y compañeros, es importante destacar que si hemos llegado hasta acá durante todos estos años, ha sido por una base social consciente, por el respaldo de un grupo importante de jubilados, por nuestras propias familias,
pero sobre todo por los usuarios de la energía eléctrica que se la rifaron con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Con el respaldo también de organizaciones sindicales que les queda muy claro cuál fue el objetivo de Felipe Calderón en el 2009. Y el objetivo de Calderón era disolver de manera forzada al Sindicato Mexicano de Electricistas, acabar con más de 100 años de historia y de lucha en este país. Sin embargo, efectivamente. Y hoy le fue bien al ESME, y el ESME somos todos, compañeros, el ESME somos todos. Usuarios, trabajadores, jubilados, nuestras familias, el ESME somos todos. Hoy quiero mostrarles a ustedes que en el marco del 35 aniversario del sindicato de la Universidad Autónoma de Chapingo, le entregan esta presea a Ricardo Flores Magón al Sindicato Mexicano de Electricistas. Este es un reconocimiento de todos, compañeras y compañeros. También lo hicieron a los maestros de la coordinadora. También lo hicieron al Sindicato del Instituto de Investigaciones del Agua, del Sindicato de Investigaciones Agropecuarias. También lo hicieron a los papás de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que también están luchando porque aparezcan con vida sus hijos que fueron desaparecidos por el Estado mexicano. Y eso es una parte importante de lo que tenemos que hacer durante los próximos días. La articulación de los sindicatos con el movimiento social. Que hay algunos que creen que no hay que ver a los movimientos sociales, sino solamente las reivindicaciones gremiales, y eso no es posible ya, compañeros. Nos fue bien el día de hoy, lo ha mencionado mi compañero Juan Carlos Escalante, y los que entraron de la comisión, el ESME les garantizó a los usuarios el borrón y cuenta nueva, y eso es una realidad, compañeras y compañeros. Es una realidad. Reconocieron adentro que no hay ningún contrato del usuario con la CFE, camarada. Reconocen adentro que no hay registros, porque muchos años, cuando tomaron por asalto armado y militar las instalaciones, dejaron de tomar lecturas en todos los servicios. Y además, categóricamente los coordinadores de la NUE dijeron, Calderón y el gobierno prometió bajar las tarifas y mejorar el servicio, y nada de eso ha ocurrido. Y hoy reconoce el gobierno que puede entrar otro suministrador a la casa habitación de la NUE, camaradas. Y ese nuevo suministrador lo tenemos constituido. Se llama suministro básico del centro. Y esa es la suministradora creada por la cooperativa y el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Eso es muy importante. Así es. Eso está en la mesa. ¿Qué vamos a hacer? Identificar todos los miembros de la NUE, su servicio, los montos, y todo eso se llama cartera vencida. ¿Qué quiere decir? Que ya se venció, compañeros. Que ya se venció. Y lo tenemos que llevar para que Hacienda autorice a la CFE, toda esa cartera vencida se transfiera al nuevo suministrador, que será la cooperativa y el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Así de claro. Por tanto, todo ese listado tienen la garantía de que no van a ser hostigados por ningún contratista esquirol de la Comisión Federal de Electricidad, compañeras y compañeros.
la garantía de que el viernes en PGR revisen uno a uno de las denuncias que ha presentado la CFE en contra de los usuarios. No están solos, tienen el respaldo del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Y algunos dirán, ¿y eso qué? ¿Y el ESME qué? Pues miren, hoy salió bien la reunión. Se va a hacer el programa, el calendario, para que les empiecen a pagar el 50% a los compañeros de renta vitalicia. Está autorizado. Hoy presentó una propuesta de cómo sería el procedimiento. En la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se le va a presentar al secretario de Hacienda y se inicia el calendario de cómo va a ser el pago en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y eso es gracias a la lucha de todos los que estamos aquí, compañeras y compañeros. Buen avance. Estuvo Gruacemex porque les querían hacer un ajuste. Hoy categórico el subsecretario dice, ya no le eches más leña al fuego, cabrones. Les quieres descontar y no les hemos pagado. Dice, para eso, primero paguémosle y sentemos a revisar de cuánto es. Y así se llevó entonces la instrucción a Gruacemex, el director. No hay ningún ajuste, compañeros, hasta que se resuelvan las demandas de los compañeros de renta vitalicia. Y eso fue muy importante en esta reunión, camaradas. De igual forma, hay 14 compañeros que no ejercieron su renta vitalicia desde la primera etapa. Se va a cuantificar cuánto es lo que el compañero tiene que aportar para su renta vitalicia. Se va a actualizar para que a Gruacemex les ponga su póliza, la revisen, la firmen y empiecen a cobrar sus quincenas para estos 15, 14 compañeros que no ejercieron su derecho en la primera etapa. Más 3 compañeros que les suplantaron su personalidad y les falsificaron su firma, también entran en esta negociación para que se cuantifique de cuánto les corresponde aportar y empezar a cobrar su quincena, compañeros. Y ahí está el resultado de la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas con el respaldo de los usuarios de la energía eléctrica. Gracias, compañeras y compañeros. Estuvo también el INDAVI, la directora. Se han revisado los predios, están listos ya para iniciar la entrega en propiedad al Sindicato Mexicano de Electricistas de las fábricas, de los talleres. De todo lo que entregaron en la primera etapa, identificamos predios que prácticamente fueron invadidos, se van a reponer. Los últimos que fuimos a ocupar, como Aragón, como Cuatro Caminos, como Verónica, subestación Aguazotepec, que decía la CFE, no, es que esos siguen siendo de nosotros. Eran, o nunca fueron, más bien. Ya le dieron la instrucción a Indavín que inicie el proceso también de desincorporación de todos esos predios en favor y en propiedad al Sindicato Mexicano de Electricistas para la cooperativa LF del Centro, compañeras y compañeros. Y algo muy importante para nosotros, que es la joya de la corona para los próximos años, la construcción de las plantas de ciclo combinado. El acuerdo y el compromiso de la Secretaría de Energía están próximos días para que nos entreguen el contrato de compra-venta de electricidad durante los próximos 25 años a Generadora Fénix, que el Generadora Fénix somos todos nosotros. Y los próximos días, yo fui muy categórico, no hemos podido entrar a los predios anexos a J. Luque para que esta mesa continúe y por la vía del diálogo y acuerdo político se puedan entregar. La respuesta de Gobernación es darle instrucción a Energía que en los próximos días entreguen los predios que faltan anexo a la J. Luque para nuestro proyecto, las plantas
de ciclo combinado, compañeras y compañeros. Ya casi sacaron sus tiliches los de la CFE y lo que falte es nuestro, compañeros. Por eso es muy importante mantener la unidad de todos. Avanzar en la lucha y en el proceso de articulación entre el ESME y la NUE, la nueva central de trabajadores. Mañana hay un quinto congreso de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores que también discuten el escenario político nacional y económico de cómo se busca seguir golpeando los derechos adquiridos del grupo de jubilados. Algunos creen que no sirven estos procesos organizativos. Lo más importante es levantar la conciencia de todos, compañeros. Nadie está a salvo de estas políticas económicas neoliberales. Hoy hay muchos intereses políticos de los partidos en todo el territorio nacional. Corrientes políticas distintas que con el afán de decir que no hay democracia en el ESME se la pasan golpeteando todos los días a través de las redes sociales al secretario general y al comité central. ¿Eso ayuda, compañeros? ¿Eso a quién le beneficia? Al gobierno. Divide y vencerás, es claro, ya lo vivimos. Cuando cooptaron en el 2009 al tesorero, al procurador, al de actas de acuerdos, a grupos que les daban dinero para ir a votar, en una campaña criminal de linchamiento que hicieron en los medios contra de un servidor que decía que ya no estábamos en el país, que habíamos traicionado al sindicato. Y aquí estamos, compañeros, de pie y de frente para poder defender al glorioso sindicato mexicano de electricistas. Para continuar en nuestro proyecto político de recuperar los centros de trabajo, avanzar en reinsertar laboralmente a todos. No es fácil, compañeros. Ahora la cooperativa es una empresa de nosotros, que hay que cuidar entre todos, que hay que echarla a andar. Porque es muy fácil desde las redes sociales estar golpeteando, metiéndose hasta con la propia familia de uno. Y aquí estamos, compañeros, aquí vamos a estar hasta que ustedes digan, porque somos pasajeros en los puestos. Lo más importante es que hoy sigue vivo el glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Pésele a quien le pese, compañeras y compañeros. Y hoy el ESME no está solo. Están los usuarios de la energía eléctrica. Están los sindicatos de la nueva central. Están los jubilados de la Confederación de Jubilados y Pensionados y Adultos Mayores. Y está nuestra organización política del pueblo y los trabajadores. ¡Que viva la unidad de los trabajadores del pueblo de México! ¡Viva! ¡Que viva la unidad de los trabajadores con el movimiento social! ¡Viva! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! ¡Viva la NUE! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Gracias, camarada. Aquí se ve la fuerza del ESME. Aquí se ve la fuerza del ESME. Mantente alerta a nuestra transmisión.